Apaiz maiteok, donostiar bizitari eta hemen bildu zeraten agintari maiteok, un saludo a todos, que os sintáis en vuestra casa, que nos sintamos en nuestra casa. Un saludo muy especial a los visitantes que estáis estos días entre nosotros. Beste urte batez gure patroiaren festaren erdigune dugu Santa Maria Basilika ederra. Donostiarrok txikin handik kontratzen dugu hirugarren mendean Kristoren alde bizitza eman zuen soldadu erromatarrura. Desde nuestra infancia, los donostiarras hemos sido educados en la memoria de este mártir romano, militar de profesión, miembro de la guardia pretoriana del emperador Diocleciano, según parece, que dio su vida por Cristo en el siglo III. Por aquello de los vaivenes y de los entrecruces que se producen en la historia, ha resultado que la celebración popular de esta fiesta en nuestros días se engalana con uniformes militares que corresponden a los siglos XVIII y XIX. Hemos celebrado este año el 200 aniversario de la destrucción de esta ciudad. Aquel militar romano que vivió y murió en la Roma imperial hace 1700 años y los militares que hicieron a la ciudad de San Sebastián testigo de una masacre hace 200 años, tenían ciertamente una profesión común. Sin embargo, no es difícil intuir y deducir por sus hechos que estaban guiados por estrellas muy diferentes. Egia da, bizitza honetan guztiok hautatu behar dugula bi helbururen artean. Gizartearen, okizatearen edo gutako bakoitzeren artean hain zuzen. Beste dozeren gainetik, guztion okizatearen atzetik dabiltzanek ezinbestekoa dute zuzentasunean eta zuhurtasunean sakontzea. Beren nahiak eta interesak gizarteari komeni zaionarekin bat egiteko. Alderantziz, euren interesa baino bilatzen ez dutenek, ardugabekerian, burugogorkerian eta bihozgabekerian erori ohi dira. En efecto, a pesar de que tengamos mayor o menor conciencia de ello, en esta vida todos tenemos que optar entre dos metas, lo queramos o no, o el bien común de la sociedad o nuestro exclusivo interés. Quienes persiguen el bien común por encima de todo necesitan ejercitarse en las virtudes de la justicia y de la prudencia para conjugar los intereses personales en el contexto de una perspectiva social. Por el contrario, quienes no persiguen otra cosa que su propio interés suelen hacer gala de imprudencia, obstinación y hasta de crueldad. Desde la perspectiva cristiana, cabe añadir una lectura teológica a esta reflexión. Es lo que San Agustín describió en su conocida obra La ciudad de Dios. Bajo la figura de las dos ciudades, en un pasaje inolvidable de la literatura y de la espiritualidad, dice así San Agustín: dos amores fundaron, pues, dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios fundó la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí fundó la ciudad celestial. La primera se gloría en sí misma y la segunda en Dios, porque aquella, la ciudad terrena, busca la gloria de los hombres, y esta, la ciudad celestial, tiene por máxima gloria a Dios, testigo de nuestra conciencia. Esta cita emblemática de San Agustín, expresada a modo de síntesis de la teología de la historia, bien merece que la repasemos y la repulsemos, hasta descubrir el sentido oculto de la historia de la humanidad. Dos amores fundaron dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios. ¿Cómo no recordar figuras tan dramáticas en el siglo XX como Hitler, Stalin, Lenin y tantos? Y por otra parte, el amor de Dios hasta el desprecio de sí, desprecio del amor propio, podríamos entenderlo. Recordemos a la Madre Teresa de Calcuta, a Juan XXIII, a Juan Pablo II, estos dos últimos que próximamente serán canonizados, y tantos otros que marcaron también profundamente
el siglo XX. Sí, queridos donostiarras, dos amores fundaron dos ciudades. Lo hemos visto claramente en nuestra propia historia. Y es que la fe cristiana aporta elementos decisivos para el bien común. Entre otras cosas, la propia creencia en la existencia del bien común. Y es que existe el bien común. No parece casualidad que nuestra cultura secularizada prácticamente se haya dejado de utilizar ese término, el término de bien común. Cuando se niega la existencia de un Dios que es Padre común de todos y se enfatiza al máximo la autonomía de la persona, el bien común, en el mejor de los casos, puede ser entendido como un principio regulador necesario entre el choque de intereses. La razón de los estados sería así equilibrar los egoísmos, una especie de árbitro de egoísmos. Pero la concepción cristiana va mucho más allá. Nuestro punto de partida es que todos los hombres compartimos un padre común y en consecuencia existe una naturaleza social. Pongamos un ejemplo. Imaginemos un padre que tiene 5 hijos. Este padre no solo cree en el bien particular de cada uno de sus 5 hijos, sino también en que sus hijos tienen, en cierto sentido, un destino compartido. De manera que deben de procurar el bien común. El bien de cada uno de ellos tiene implicaciones en el de los demás y viceversa. Lo que es bueno para mí no puede ser malo para ti. Lo que es bueno para los otros no puede ser malo para mí. El bien de la persona no se puede entender al margen de la familia. Y no hablamos solo de la familia biológica, sino también de la sociedad como familia. Y si en algún momento percibimos, como nos suele ocurrir, que nuestros intereses personales se contraponen al bien común o viceversa, entonces estemos convencidos de que estamos confundiendo el bien con el egoísmo. Ahora bien, queridos hermanos, no pensemos que el bien común se identifica con un mínimo común múltiplo o con una especie de promedio o un pacto de circunstancias. Hoy en día, por desgracia, suele confundirse la tolerancia con el relativismo, la prudencia con la cobardía. Más aún, en algunos manuales de ética, se presenta la ética de prudencia como incompatible con la moral heroica. Para algunos, San Sebastián, los mártires, la Madre Teresa de Calcuta, por poner un ejemplo, no habrían sido prudentes, sino más bien unos exagerados. Lo decisivo es estar a entender que la virtud de la prudencia tiene que estar al servicio de la justicia. La prudencia es el paso de los principios generales a los casos particulares. Y esto obviamente habrá que hacerlo sin dejar de ser justo a la hora de ser prudente y sin dejar de ser prudente a la hora de ser justo. Zein da bada gure gizartearen drama. Mire ustez, arazore larriena hause dugu. Behar jarrezkoa izanik ere politika, gizakion printzipio gidatari bakarra bihurtu dugu. Izan ere, politikak ongi nahi, ongia eta gizakia mugatu nahi ditu, gizakion izaera eta familia berarena birmoldatu gura du, giza bizitzaren hasiera eta bukaera bera zehaztu nahi ditu, irakaskuntza sistemaren arduradun bakarra izan. ¿Cuál es, desde esta perspectiva que estamos presentando del bien común, el drama de nuestra sociedad? Pienso que el drama consiste en que la política, siendo necesaria y muy digna, ha llegado a convertirse en el único principio rector de la existencia humana. En efecto, la política pretende decidir el bien y el mal. La política pretende redefinir la naturaleza humana y la propia familia. La política pretende determinar el principio y el fin de la vida humana. La política pretende ser la única responsable del sistema de enseñanza. Pero recordemos lo que decía San Agustín, casi casi coetáneo de San Sebastián, en otra de sus conocidas máximas.
Es sabio, pues que nos enseñe. Es prudente, que nos gobierne. Es santo, que rece por nosotros. Santa Teresa de Jesús, un milenio más tarde, volvía a reafirmar este pensamiento. La clave, pues, está en entender que la política es el ejercicio de la prudencia. Prudencia social, al servicio del bien común, es decir, del servicio de la justicia. Sería un error gravísimo que un valor moral absoluto, por ejemplo, es el caso del respeto a la dignidad de la vida humana desde su concepción, quedase sin protección de forma incondicional en virtud de una falsa prudencia. De igual manera, sería otro error gravísimo que se tensase al extremo la convivencia social con objeto de dar cabida a todas las reivindicaciones partidistas, que siendo más o menos legítimas, no son en sí mismas valores absolutos, sino relativas. Era Chesterton quien decía aquello de: cuando relativizamos lo dogmático, terminamos por dogmatizar lo relativo. Dicho de otro modo, cuando el ejercicio de la prudencia pretende sustituir a la justicia, o al revés, cuando la invocación de la justicia pretende hacer innecesaria la prudencia, entonces la injusticia y la imprudencia terminan caminando juntas. Akas larria litzateke, zurtasun faltzu batean izenean, edo zein balio moral absolutu babesik gabe gelditzea. Labur bildu zalei maiteok, San Sebastian gizon zurre eta zuzena izan zen, izbakarrean gizon santua. Ez alda, ba, santutasuna zurra eta zuzena izateko bide bakarri izango, baiezkoan dago. Eta horregatik bataiatuak izan geran kristau guztiontzat, santutasunerako deia eginez bukatu nahi dut. San Paulo Efesotarrei idatzitako gutunean dion moduan, Kristoren gan aukeratu ginduen, mundua mundu izan baino lehen, haren aurrean santu eta akatzi gabekoak izan gaitezen baitasunez. Me atrevo a deciros a todos que quizás la única forma de poder conjugar nuestros intereses personales con el bien común, la justicia y la prudencia, sea la santidad, que conjuga todas las virtudes, que es capaz de hacer de las virtudes una sinfonía, integrarlas todas. Que San Sebastián, pues, nos dé el deseo de la santidad. Anai arreba maiteok, hiri eta elizbarruti honetan, jainkoaren herria osatzen dugun guztion, santutasunaren alde egin dezagun otoitz. San Sebastián egun zoriontzua izan dezazutela. Feliz fiesta de San Sebastián.